¿Tú crees que hay algún negro que dice gracias? Gracias por sacar el nombre que se refiere a la galleta pequeña que es oscura. Para respetar mi raza y ahora llamarlo el nombre debido, Chuquita. Que Dios te bendiga, Nestlé. Hola, muy buenas, ¿cómo están? ¿Bien o no? ¿A qué bien me alegra? Me llamo Mateo, Matthew Sean McDermott. Bienvenidos al canal donde escucho, disfruto, comparto y celebro de la música y cultura latina. Es una bendición tenerles aquí. Yo aprendí el español hace como 13 años y sigo aprendiendo. Me enamoré del país donde lo aprendí, Colombia, pero empecé a conocer chilenos, argentinos, españoles, ecuatorianos, peruanos, bolivianos, todo, de todos lados, Costa Rica. Y me enamoré de la gente, de las culturas y todo. Entonces ya ha sido una pasión y bienvenidos donde podemos hablar de todo aquí en el canal. Hoy estamos viendo una canción que escuché por la primera vez hace 13 años. Justo cuando estaba aprendiendo el español, un amigo mío, Romero. Nos llevamos por nuestros apellidos en ese entonces. Él la tocó y cantó, lo atacó en la guitarra y cantó esta canción que se llama ¿Quién es la que viene ahí? Por los tres. Nunca había escuchado de esa banda, ni menos la canción. Y escuché a él cantándolo en la casa conmigo antes de escuchar esta versión que vamos a escuchar hoy. Entonces va a ser bien nostálgico escucharla. Y les cuento un poco más después. Ya, hagámoslo ahora. Esta sí que buena. Oh, se equivocaron. ¿Cómo se van a equivocar tantas veces? Se nota que no, yo no lo he escuchado en la versión tantas veces. Es tan frágil la canción, tan dainty como, imagino, alguien bailando suave en los dedos de los pies, como un swing bien movedora. ¿Quién es la ahora que viene allí, tan bonita y tan gentil? ¿Quién es la que viene hacia mí? ¿Quién es la que esperaba yo, dulce nena de mi amor? En mi vida he visto una mejor. Esa es mi nena, dulce y buena, nadie la puede igualar. Todo está arreglado. Ella me ha aceptado y nos vamos a casar. A casar. A casar. Señor cura, no preguntará. Esa es mi nena, dulce y buena, nadie la puede igualar. ¿Quién es la que viene allí, tan bonita y tan gentil? ¿Quién es la que viene hacia mí? Es la que esperaba yo, dulce nena de mi amor. En mi vida he visto algo mejor. Buena la canción. Nadie la puede igualar. Pulento.
nadie la puede igualar. Chao, gracias. Qué placentero es hacer música tan buena, tan llenadora, sin tener que sorprender a nadie. A ver si me explico. Yo me desnudo y corro por la plaza, voy a conseguir muchas vistas. Es sorprendente, inesperado, indebido, no me importa el daño que causa. Y en la música es así a menudo también. Que se hace de todo para tener más ojos, más vistas. A veces la música se pasa a segundo plano. Como a veces la música ni es tan buena, pero gente quiere apoyar la música y la canción porque representa... Mira qué poderosa esa persona que... Ni quiero meterme en ese tema, pero... Como que le importa más la causa que la música. Le importa más lo sorprendente, lo chocante que es la letra o el video musical. Que la gente está hablando de eso. No de, oye, qué buena canción, ¿cierto? O algunos dicen, me gusta mucho la canción para apoyar la causa o lo chocante. Y no es porque de verdad la música sea buenísima. Nadie ni sabe a qué se trata la canción Bohemian Rhapsody de Queen. Es tan random, está hablando de muchas cosas. Y la mayoría de gente, hasta en inglés, los que saben inglés... Y escucho Bohemian Rhapsody, tampoco sabemos de qué se trata, pero cantamos toda la letra porque la música es buenísima, espulenta, bacana. No nos importa qué significa. Ya, entonces volvemos aquí. ¿Quién es la que viene ahí de los tres? ¿Qué canción más wholesome? ¿Cómo se dice esa palabra? Wholesome in Spanish. ¿Sano? Es una canción tan sana como sencilla y te hace sentir bien nomás. Porque sí. ¿Escucharon cómo la gente, cómo reaccionaron al final? Vamos a 3:46. Mira. Ellos no están aplaudiendo solo porque están en vivo y dando gracias a sus artistas que adoran. Es porque esos artistas acabaron de darle un postre rico, riquísimo. Un placer al oído y al alma, sin tener que pensar más allá en algo chocante o algo fuerte. Sin tener que pensar en la política o nada de esa mierda. Solo algo suave. Por 3 minutos y medio, todos nos olvidamos de los problemas del mundo. Pensando en quién es la que viene ahí. Y con ella me voy a casar. Qué bonita la canción. Qué bonito el sentimiento. Justo había sacado... Mierda. Justo había sacado... Quería comer una negrita. Es mi dulce. ¿Se dice dulce? Galleta favorita de Chile. Lo quería... Quería reaccionar a una canción chilena para... Tener excusa para comerlo porque... He estado cuidándome. Mira esta galleta. No sé, está un poco dañado. No se ve nada de gran cosa. ¿Qué dice? Nestle. Ahí. Oh. Es tan sencilla. Están dos galletas. A ver si puedo enfocar. Con un poco de crema adentro. Dos galletas. Y cubierto en chocolate. No sé cómo lo hicieron tan perfecta, pero es la combinación perfecta. Todas las cantidades perfectas. Y alguien me puede decir, Mateo, ya no se llama negrita, se llama, quizás lo leyeron. Mira, dice choquita ahí en el papel. Que antes se llamaban negritas. Y alguien creyéndose inteligente en la compañía de Nestlé, queriendo una promoción por sus ideas revolucionarias, dijo, oye, en el comité, ya no lo podemos llamar negrita porque es ofensivo. Por el tema del racismo en el mundo. Aunque se llame negrita porque literalmente es oscura la galleta. En la palabra significando algo pequeño y oscuro. Negrita.
la galleta negrita. Así que querían joder, querían pretender a defender y estar al buen lado de la historia del mundo. Nosotros estamos contra el racismo. Entonces no se puede llamar nada que está oscuro, negrito. Porque eso ofende mucho. ¡Qué estupidez! ¿Sabe quiénes más se ofenden por estupidez así? Ahora, no me venga con que Mateo, racismo es serio. A otro perro con ese hueso. ¿Quién está peleando que el racismo no sea serio? Tú, Mateo, no estás tomando esto en serio. Deja de huevear. Nadie, a menos que estás follando a tu primo en el bosque de Virginia de Estados Unidos, la minoría más pequeña del mundo que no se lleva bien con nadie. Eso sí son racistas de verdad. Pero la mayoría de personas no apoyan el racismo y pelearían en frente al racismo. Porque la mayoría de personas no son hijos de puta. No son bastardos de mierda. Todos estamos de acuerdo con tratar bien al hermano, independiente de qué color sea. Al vecino, al prójimo. Lo que estamos hablando es activismo contra el racismo. Es gente preocupándose de mostrar lo buenas personas que son y cómo combaten el racismo sin combatir de verdad el racismo, cambiando el nombre de algo oscuro que se llama negrita, algo inofensivo, a choquita, aunque en algún otro lado del mundo alguien puede ofenderse. Choquita es el nombre de mis antepasados y cómo lo van a usar en tu marca. Ah, me voy por la rama con este tema. Me enojó tanto cuando cambiaron el nombre de Choquita. No, para mí, yo no lo voy a llamar Choquita. Yo voy a la tienda, ¿tienen negritas? Yo no lo voy a llamar Choquita. Eso no ayuda a nadie. ¿Tú crees que hay algún negro que dice gracias? Gracias por sacar el nombre que se refiere a la galleta pequeña que es oscura para respetar mi raza y ahora llamarlo el nombre debido, Choquita. Que Dios te bendiga, Nestlé. Y tus accionistas. Ay, hay un video tan bueno. Creo que fue hecho por Doblao, que es uno de los canales más chistosos chilenos que he visto. Que usan una escena de película, pero hacen el doblao, hacen voz encima de lo que dicen de verdad y pueden cambiar todo el diálogo. Y van a hacer una encuesta a una casa. Hola, estamos aquí de parte de Nestlé. Queremos saber si... Contestó a la puerta un negro, creo. Si recuerdo bien, dijo. Si te ofende que nuestra galleta se llama negrita. Dijo, ¿por qué me va a ofender eso? Ah, pues porque es que se llama negrita y tú puedes ser... ¿Qué wea eso? ¿Cómo? ¿Qué importa? O sea... Y el tipo dice, ¿me ofende que tú pensarías que me ofendería? Y él dice, eso me sirve, muchas gracias. Se ofendió. Y se fue. Para ya reportar de nuevo al comité de Nestlé que sí es ofensivo el nombre. ¡Qué estúpido! ¡Qué wea más weonao! Sigo comiendo mi negrita. ¿Qué iba a decir? En Estados Unidos, ¿saben los que más hacen ese neo-sudo-activismo contra el racismo? Es decir, que no pelean de verdad, pero quieren decir cosas para ganar puntos sociales. Son los que se ofenden. Son los jóvenes blancos. Ni los jóvenes negros. Ellos están ocupados haciendo otra cosa, o sea, creando su vida. Mientras los jóvenes blancos se ofenden. Eso es ofensivo para ellos. Entre los negros con quien hablo yo. Dicen, dejen de huevear. Hagan algo de verdad. Ayuda con algo en las universidades. Algo con programas, con oportunidades. Deje de huevear con... ¿A quién ayudó eso? ¡Wow! ¡Mira! Mira que llevamos esta canción por 3 minutos y medio que dije, nadie pensó en la política ni en cosas sociales, solo disfrutaron que nos vamos a casar con la nena. Y esto incitó, perdí toda esa paz. No, yo no lo digo de enojado, lo digo de una wea que me molesta nomás. Al final, llámalo Choquita, si quieres huevear. Para mí siempre serán negritas, la mejor galleta de Chile. Gracias Nestlé. Por la galleta. No gracias por el cambio de nombre. Ah, sin embargo, algo me tuve un pensamiento. Que lo más probable es que Nestlé le importa un carajo. Lo vieron como oportunidad de tener un montón de publicidad gratis. Ellos no tuvieron que pagar en la tele para sacar más comerciales. Simplemente lo cambiaron, ya que está fuerte el tema mundialmente.
Así que todos reportaron. Negrita ahora se llama Choquita. Negrita ahora se llama Choquita. Y aunque no importa si nadie esté de acuerdo. Y si todos estén de acuerdo conmigo y dicen, qué wea eso, que no importa esa estupidez. Pero en su mente se acordaron de las negritas. Se acordaron de las negritas. Ah, qué rico. Hace tiempo no como una negrita. La siguiente vez que están en la tienda. Me da una negrita. Ah, perdón, de Choquita. Ya les importa, le da igual. Quiero la puta galleta. No me importa cómo se llama. Si es por esa razón, no le culpo a Nestlé. Eso dice más de la sociedad que cree que la corporación le importó un carajo. Eso tiene más sentido. No les importa. Fue bien sabio hacer algo. Eso era lo inteligente de Donald Trump. Él gastó tan poco en publicidad para ganarse la presidencia. Él solo sabía decir weas que toda la gente quería reportar en la tele. Yo ni creo que él cree la mitad de cosas que dice, pero sabe que la gente lo va a reportar. Y de repente su imagen está por todo lado. Así que hay que respetar a los que saben jugarla. Lo lleva, renca, lo lleva. Ya, gracias por ver este video conmigo y disfruta. Espero que se hayan disfrutado como yo. Yo vi a los tres en vivo con mi polola, que ahora es mi esposa. Cuando era mi polola, obviamente. Fuimos los tres. Ah, fuimos los tres, a los tres. Mi polola, su papá, mi futuro suegro, Miguel Ángel, y yo. Fuimos a ver los tres en Santiago de Chile. Y ya eran viejos. Era mi primera vez viéndoles. No sabía qué esperar, pero parecía como el Elvis, como el final de su carrera. Todo viejo, gordito, con lentes oscuros. Espero que se encuentren bien. Les deseo lo mejor y gracias por mejorar nuestras vidas con esa bella canción. Gracias por estar aquí. Suscríbanse, mierda, para mantenernos en contacto. Te lo agradezco. Y con toda la sensualidad que llevas adentro de tu dedo, roce bien rico el botón de like. Nos vemos. Les quiero. Chao.